buenos días, amigos. Estamos aquí en Planeta 2013. Esto es Nueva Mujer. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí una vez más con nuestro amigo Eligio Meriño. ¿Cómo estás, Eligio? ¿Qué tal, Sandy? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Para los que nos vieron el miércoles pasado, vamos a continuar con el tema de los tips de los samuráis, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo era? Las virtudes. Las virtudes de del samurái, que uh-huh. nos quedamos en la tercera parte. Vamos a hacer como un recordatorio hoy para que más o menos se empapen de lo que estamos hablando y de lo que es la esencia del bushido, ¿no? Uh-huh. Así es, que son las siete virtudes. Exactamente. El bushido son las siete virtudes. Y entonces, bueno, vamos a empezar hablando. Bueno, empezamos la vez pasada en... Vamos a hacer un rápido recorrido por lo que nos quedamos. Uh-huh. ¿De qué te quejas? Así te es. Diré quién eres, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres ir? Exacto. Uh-huh. Exacto. Entonces, a partir de ahí, nos damos cuenta hacia dónde vamos, de uh-huh. qué te quejas. Es nuestro punto de partida, ¿no? Uh-huh. Una queja. Exacto. Que no tengo, de que estoy harto, uh-huh. de que ya me cansé. Las cosas no se dan como yo quiero, yo quisiera, ¿no? Que fueran las sí. cosas mejor así. Entonces, partimos de la queja, que es una petición. Sí. ¿No? Y dentro... Vendría siendo una petición para uno mismo, siempre. Así es, sí, sí, así es. La petición de dónde estás, dónde estamos parados. Uh-huh. Y luego de ahí, bueno, ¿qué es lo que yo quisiera? Es a dónde quiero llegar. Okay. ¿Qué es lo que quisiera alcanzar, obtener? Y ahí nos vamos pasando por los pasos y hacemos y creamos el puente para pues adaptarnos a las virtudes y empezar con ética, una forma de vida, uh-huh. como Así es la vida del samurái, ¿no? Uh-huh. Sí, es el camino, le dicen el camino, camino del guerrero, el bushido es la traducción del Ajá. camino del guerrero, aunque la palabra samurái significa aquel que sirve o aquel que está sí. al servicio, ¿no? Exacto. Guerrero... Básicamente se refiere a que por la vida nos vamos enfrentando con mil cosas. Ajá. Por ejemplo, los miedos, ¿no? Es una gran barrera el miedo. Es una gran barrera, una de las virtudes del samurái que comentábamos es, por ejemplo, la primera es la justicia, ¿no? Sí. La justicia que es, distingue el samurái entre lo que es bueno y lo que es malo. O sea, no tiene en su juicio otras voces. Por ejemplo, aplicado a nuestra actualidad, a veces llevamos otras voces o creencias de otras personas. Exacto. ¿No? De todos los hombres son iguales, sí. es uno, todas las mujeres son todos iguales. Todos los hombres están cortados con la misma tijera, o sea, por ejemplo, uh-huh. y así una cantidad de creencias que traemos encima de nuestro que simplemente las traemos cargando porque ni siquiera sabemos por qué las creemos, o sea, porque uh-huh. la gente lo dice o por qué. Así es, entonces son otras voces, son ajenas, uh-huh. pero ¿qué hay de tu voz propia? Dices, bueno, esas voces que yo traigo, ¿me están dando resultados? Si no me están dando resultados, es que a lo mejor esa voz habría que revisarla, ¿no? Sí. Habría que decir, a lo mejor no me sirve porque no me está dando lo que yo quiero. Al contrario, me está alejando. ¿No? Una creencia, por ejemplo. ¿No? Esa creencia me está alejando en lugar de estar más cercano. Más cerquita. Ahí es donde aplicas la virtud del samurái de justicia. O sea, eres justo contigo mismo, te das tu lugar, dices, bueno, en base a que, ¿qué debo de revisar? He estado repitiendo algún comportamiento en base a esa creencia, entonces reviso, entonces ya no, en vez de irme por este camino, a lo mejor ya me voy por aquel. Claro, porque ya sabes cuál no te conviene o cuál sí te conviene o no. Uh-huh. Así es, ya es tu justicia contigo mismo, contigo ya es tu mismo. Voz, tu propia voz es la que está hablando. Empiezas a alimentarla, empiezas uh-huh. a creer. Empieza a lo mejor habla en voz bajita, ¿no? Sí, pero conforme le vas haciendo caso y vas viendo que eso te va dando resultados... Va tomando poder. Y sí. más bien es un empoderamiento de tu ser, ¿no? Uh-huh. Que eso es a lo que queremos llegar. Exacto. ¿No? Tu filosofía de vida, uh-huh. te empoderas de tu ser y eso es lo que al samurái le tenemos la imagen aquí en Occidente, que en batalla era muy fiero. Uh-huh. Un fiero guerrero y estaban organizados por feudos, tenían un señor feudal, ¿no? Estaban repartidas las tierras en Japón, eran 6 o 7 más o menos. Había el shogun, que era el principal, que estaba a cargo de todos esos señores feudales, uh-huh. y esos señores feudales a su vez tenían samurái a cargo. Sí.
El samurái estaba, no es decir voy a pelear por ti, o sea, estoy a tu servicio. Entonces, ¿qué es lo que se dedica verdaderamente el samurái? A dar el servicio. Entonces es lo que nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena en la pareja. Uh-huh. O sea, el caso de esto es llevarlo a una filosofía estando en pareja, ¿no? Así es. Uh-huh. Entonces ahora vamos a ver, después sigue el justo, después sigue el apasionado. Ajá, el apasionado, que de ahí viene también el valor. El samurái es fiero en combate, en batalla, ¿sí? Pero también cuando se trata de ver algo que él dice, hay un proverbio que dice, ¿cuál es el crimen más grande? Cuando veo que algo está mal o es incorrecto, que hay injusticia, o no hacer nada al respecto. O sea, ¿cuál de los dos es peor? ¿Cuál es de los dos? Claro. ¿No? Entonces, el samurái es... la parte de la valentía y ser apasionado es que se levanta sobre las masas, ¿no? O sea, tiene voz. A partir de la justicia, que distingue qué es bueno y qué es malo, desarrolla su propia voz. Y esa voz se levanta por sobre los demás. O sea, él dice, yo no soy como los demás. Ajá. Claro, y por ejemplo, esto lo podemos traducir en la pareja como la comunicación, ¿no? Uh-huh. O sea, ya que tienes comunicación, ahora sí... Hay que dar pie, perdón, ya que eres justo contigo mismo y que tienes voz. Entra la comunicación, que es muy importante, y es la valentía de decir las cosas, por así decirlo, en la pareja, de lo que te gusta y lo que no te gusta, y llegar a acuerdos, ¿no? Así es, sobre todo la parte que no te gusta, sí, no, porque hablando, por ejemplo, del samurái, la parte de cuando es apasionado es porque disfruta mucho hacer algo. Alguna actividad en concreto, ¿no? Una pasión puede ser el empleo, o puede ser si tiene negocio propio, puede ser la vida en pareja, puede ser los hijos, puede ser, no sé, el crecimiento espiritual, también puede ser una gran pasión, el conservar la salud, no nada más la imagen, o sea, la salud. Todos estos son dominios de vida, y en cada dominio de vida, el samurái es capaz de, por medio de ser valiente y levantarse con su voz, ser apasionado y entregarse a cada una. O sea, no siente la obligación. La pasión no es que me siento obligado. No, es algo que disfruto hacer. Claro. Y lo hago con todo gusto. Entonces, cuando levanta su voz y se levanta sobre las masas, yo no soy como los demás. Entonces, es ahí donde se distingue su valentía. ¿No? De hacerle frente a las cosas. Por ejemplo, ahorita mencionabas algo muy importante, que es, digo lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que quiero y lo que no quiero. Muchas veces esa voz de levantarnos es, si hay algo que no me gusta y quisiera compartirlo con mi pareja, me callo, me lo guardo, lo paso por alto. O sea, el chiste es que no lo expreso, no importa la circunstancia, por el miedo a la pérdida. El miedo a la pérdida de decir, es que qué tal si le digo. Así es que es el temor siempre que tenemos de decir las cosas. Entonces, si tienes razón en eso, o sea, ¿qué tal si le digo? ¿Qué tal si se enoja? Pues, amigas, yo les voy a dar un secreto. Venga, venga. Venga el secreto. Siempre antes, si ya sabes que su pareja es oricundo, ya sea hombre o mujer. Pues antes de pensar hablar con él, por ejemplo, es, mi amor, te tengo que platicar algo, o fíjate que te voy a contar algo, pero de antemano ya le pones una vacuna, de antemano ya le dices, o sea, pero por favor no quiero... que vayas a pensar esto, lo otro, lo otro, ¿no? Pero es esa vacuna que tienes que ponerle para que, o sea, como que ponerlo en alerta, pero una alerta suave, ¿no? De decir, ah, bueno, ok, si viene, me va a decir algo fuerte, por ejemplo, ¿no? Así es. Por ejemplo, algo que pasa en la casa o, no sé, se reventó toda la tubería del patio, ¿no? Ok. Entonces, llega el marido todo este... estresado del trabajo, pone la tele, entonces, y tú estás así como,
¿Cómo le digo que se reventó la tubería, ¿no? Sí. Entonces, le pones la vacuna. O sea, fíjate que, pero no quiero que te veas estresar o X, cualquier cosa. Pero es maravilloso porque entonces, ¿sabes qué? Como que ya lo estás previniendo a algo, entonces estás como, él se pone como alerta de que va a recibir un guamazo de cualquier cosa, noticia, X, ¿no? No sé si estás de acuerdo con eso, además, pero a mí me funciona. ¿Qué resultado te trae? Dice, sí, escuchan. Sí funciona, sí escucha, porque se quedan así como esperando a ver qué me va a decir, ¿no? Claro, ok. Muchas veces esperan lo peor y no es tanto. Ajá. O sea, llama su atención. Exacto. No, o sea, le pide su atención. Sí, claro. Porque si está viendo la tele, o sea, lo que más quiere es, por ejemplo, descansar, ¿no? Pero sí. Entonces vamos a ver la siguiente parte, que es ser compasivo. Ajá, ser compasivo. O sea, la compasión en el samurái es, no nada más es servir al señor feudal, ¿no? En ese entonces, o nada más es ir a pelear, o no nada más es yo distinguir en lo que está bien y lo que está mal. O sea, la compasión tiene que ver con actuar. Sí. O sea, la compasión es el samurái ser el que sirve, la traducción es aquel que sirve o aquel que está al servicio de. El samurái estaba a cargo de defender al señor feudal, pero también todo lo que conllevaba. ¿Qué conllevaba? Tierras, a lo mejor, familias, patrimonios. Entonces, esta parte de ser compasivo es que se involucra el samurái con por qué está haciendo lo que está haciendo. O sea, le da un significado, no nada más de hacerlo porque me dan la orden. No, claro. Nada más hacerlo porque tengo que hacerlo y estoy obligado. O porque es mi trabajo, porque X. Ajá, o sea, porque es mi trabajo, exacto. En la pareja, por ejemplo, es en determinada situación, es una misma moneda y tiene dos lados. Una, me siento obligado a hacer. Y la otra es, me involucro y comprendo también cómo le afecta a mi pareja lo que tenga que compartirme a lo mejor. Claro. Y cuando yo comparto, quisiera que también estuviera ahí. La compasión abre el canal de comunicación. O sea, estás emocionalmente abierto. Si alguien te pide ayuda, si tu pareja te pide ayuda, es poner atención al tipo de ayuda que estás solicitando. A veces es nada más que escuche. Un hombre que escuche. Un modelo muy común. El cerebro de hombres y mujeres, alguna vez comentábamos que es distinto. Entonces, la forma en que procesamos es diferente. Por eso es que también tomamos, ¿no?, el tema del samurái. No estamos viendo el punto de vista masculino. Masculino. ¿No? Un modelo que sigue hasta nuestros días, aunque no se conoce estructuradamente como un samurái. Sí. Y esta parte de la compasión es estar abierto. Ver, tratar de detectar detrás de la petición qué es lo que me está solicitando. Todos los cinco sentidos, de sentir, de escuchar, de estar ahí presente, más empático. Bien. Empático, estás presente. Exacto. Siendo empático. Exacto. Pero si alguien no es empático y quieres contar algo, pues difícilmente vas a sentir que está ahí. Claro. Lo ves o la ves. Sí, pero no lo sientes. Exacto. Ajá. Porque a lo mejor está con el celular, a lo mejor está con sus pensamientos en otra parte, entonces no te está escuchando, no te está poniendo atención. Por eso es que les decía yo la vacuna de ponme atención ratito, ¿no? Así es. Y puede ser cualquier noticia, pero sí, el ser compasivo es muy importante dentro de las siete virtudes del samurái. Sí, ¿no? Y es algo que se va desarrollando. Ninguna de estas virtudes, como lo estamos platicando, no nacemos programados con ella, no necesariamente porque sea en Oriente y porque la gente de Oriente está destinada a seguir esto. O sea, son conocimientos alrededor del mundo, de diferentes culturas, en partes de la historia, donde vas diciendo, vas ubicando modelos, a lo mejor con quién te puedes identificar, algún personaje, alguna situación, un código como este que es el Bushido. Claro. Y vas tomando la información que te va funcionando y vas haciendo tu propia filosofía de vida, tu propio camino del guerrero, tu propio Bushido. Sí, claro. Y eso es por donde tenemos que ir, por el camino del guerrero y ir con ética, ir con el corazón ahora sí y con todo nuestro empoderamiento para poder lograr nuestros objetivos. Entonces vamos a ver
Nos vamos al siguiente punto, que es ser respetuoso. Ser respetuoso. Ser respetuoso, que también es muy importante. Sí. Es ser respetuoso, cortés o educado. Digo, a lo mejor podría sonar en diferentes palabras. Es un mismo concepto, pero en diferentes palabras a lo mejor puede cada quien ubicarse, ¿no? Quisiera un hombre cortés, quisiera un hombre educado, quisiera un hombre respetuoso. A eso me refiero, al contexto. Caballeroso. Caballeroso. ¿Qué otra palabra podría haber? ¿Cómo se dice? Espléndido. Espléndido, por ejemplo, sí. Espléndido, es un tipo de cortesía, sí. O sea, ser un hombre espléndido, cariñoso, por ejemplo, también. Bueno, sí, tiene que ver. Tiene que ver también cariñoso. Sí, así es. Y y bueno, se envuelve todo eso. El respeto, pues es todo eso, ¿no? No solamente es... es simplemente respetar a la otra persona. Así es, ¿no? Por ejemplo, en tiempos de vulnerabilidad. A veces las relaciones de pareja, cuando empiezan o se van desarrollando, se van creando muros, se ponen armaduras, crean murallas, ¿no? O sea, de decir, no, que no me vea tan vulnerable, sea hombre y mujer, ahí sí no, también no respeta género, aplica a los dos. Sí. De decir, bueno, si yo soy vulnerable ahorita porque me pasó un problema en el trabajo, y emocionalmente pues ya pasé porque me enojé, me frustré, me puse triste, entonces esas emociones nos hacen vulnerables. ¿Vulnerable en qué sentido? De que a veces cuando somos niños nos toca algo del famoso bullying. Hoy ya es desgraciadamente muy común, siempre ha existido, pero el samurái, por ejemplo, la parte de esta virtud de ser respetuoso, cortés y educado, es yo sé que tengo poder, pero no tengo la necesidad de demostrarlo. O sea, no ando buscando como el bullying, por ejemplo. Sí, es como, por ejemplo, en las clases de karate. Ajá. En las clases de karate te enseñan todo lo que es la defensa, pero te enseñan prácticamente, lo primero es a no atacar. O sea, si no eres atacado, no atacas. O sea, eso es en karate, pero lo primero que te dicen es no, o sea, no vayas por la vida peleando y echando karatazos por todos lados. Así es. ¿No? Sino que hazlo con conciencia, o sea, cuando se necesite. Tú sabes que tienes el poder, es lo que tú decías. Tú sabes que tienes el poder de hacer las cosas y de echarte a cinco, por ejemplo. Sí, sí. Pero no, o sea, te resistes lo más que puedes hasta que, pues ni modo. Ahí está, ¿no? El respeto. Exacto. O sea, yo tengo poder y no tengo por qué estar transgrediendo la integridad de otras personas, sea su patrimonio, sea su persona como tal, sea sus pertenencias, sea su familia, su forma de vivir, sus creencias, ¿no? Sus principios, sus valores. Entonces, esta es muy importante. De hecho, de las siete, si apuntáramos números del 1 al 7, la 4 está en medio. Sí. O sea, es el balance. Exacto. Es el balance, el respeto. Y bueno, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es la paz. ¿Verdad? Así es. El samurái lo que hacía era buscar tiempos de paz. Exacto. O sea, estaban para preservar la paz. La paz. Digo, luego entre ellos y clanes y demás, pues había diferencias y es donde estaban los combates, pero no era la enseñanza principal, como dices, en el karate o en las artes marciales, son para defensa, una. Y la otra es para hacer una filosofía de vida. Exacto. O sea, conforme vas aprendiendo, es como la danza también, o el baile. No, si tu cuerpo habla, tú estás hablando por medio de tu cuerpo. Las katas, que se les llaman a las artes marciales, que es cuando les enseñan a... hacer ciertos ejercicios, como el tai chi, claro. Vemos esos movimientos, son katas. Esas katas son para precisamente hacerte uno primero contigo mismo. La parte de tu cuerpo, mente y tu alma están conectados. Y luego con lo que está alrededor. En Japón, en Japón, en China, toda la parte de Oriente, los techos de las casas, como eran antes, o los castillos que todavía se preservan, son techos así. Como curvos se ven como con bolitas, ¿no? Sí. Unos techos muy bonitos. La arquitectura del japonés en particular es para
su armonía con la naturaleza. Okay. Eso es lo que representan las construcciones que existen hasta ahora. Pues, ¿qué te parece, Eligio, si nos damos un corte? Amigos, ahorita los esperamos. Les mando muchos saludos a mis amigos de Venezuela que nos están viendo por primera vez, o bueno, no sé cuántas veces, pero amiga, te quiero. Ahorita regresamos. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Entonces aquí estamos otra vez en Planeta 2013, esto es Nueva Mujer. Estamos con el tema de hoy, con nuestro compañero Eligio que nos está acompañando. Es las virtudes del samurái, o cómo tener una vida, una forma de vida tipo Bushido, ¿no? Así se dice. Entonces, pues vamos a seguir, ahorita está tan interesante la plática que estamos, acabamos de pasar por el tema de lo respetuoso y seguimos con el siguiente, que es ser honesto. Y ser honesto contigo mismo, con los demás, con todo lo que te rodea, ¿no? Así es. El samurái no promete. Las promesas no existen para el samurái. Cuando yo digo algo y es tan válido como si yo estuviera hecho. O sea, porque mis acciones son las que hablan por sí mismas. Hay veces en las que, por ejemplo, hay relaciones de pareja donde hay celotipia, donde hay algún vicio como fumar, beber, drogas también. O sea, cosas que impactan directamente a la vida de los dos. No importa de qué lado sea. El chiste es que impacta la relación. Te prometo que esta es la última copita, te prometo que este es el último cigarro, te prometo que te voy a llamar todas las mañanas. Claro. ¿No? Si es la expresión de una necesidad. Te prometo que te voy a dar tu besito de las buenas noches cuando llegues a la casa. Y prometo. Y no pasa nada. Entonces sí, ahí hay un gran problema. Porque el que promete pues tiene que cumplir, ¿estás de acuerdo? Es como verse al espejo y decir, yo me prometo. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces nos levantamos a prometer? Principio de año siempre hacemos nuestras promesas para cada año, ponernos a dieta, hacer ejercicio, comer mejor, llegar más temprano a la casa, jugar con nuestros hijos, atenderlo, y después, ¿qué hacemos? Y al otro año los arrastras igual, porque no se cumplen, sí, y así vamos. Y aparte, o sea, te llevas, arrastras más todos los kilos de más de que no comiste bien. Así es. ¿Estás de acuerdo? Así es. Entonces sí, hay que ser honesto con uno mismo. Y y llevar eso a cabo, es muy importante que cuando digas las cosas, las digas con esa convicción y con ese amor de decirlo, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque tú me puedes decir, por ejemplo, las consecuencias de esto, de lo que pasa cuando no eres honesto. Así es, de las promesas, difícilmente nos vemos al espejo y nos prometemos algo.
O sea, más bien es yo quisiera hacer, quisiera tener, quisiera verme, quisiera. Ajá. Y difícilmente vamos a decir al espejo. Y además me prometo. A uno mismo. Ajá. Me prometo que ya no voy a comer panecillos de rosquilla porque soy sensible al azúcar. Pero prometo que ya no, porque siempre me pongo mal y al otro día ibas por otro. Sí, claro. ¿No? Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, el samurái, una virtud muy importante es que no existen las promesas. Decir y hacer para el samurái son exactamente la misma cosa. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Entonces, cero promesas. Eso me parece. Acción. Eso me parece increíble, porque sabes que hay que poner acción a las cosas. Uh-huh, así es. Hay que meditar, sí, pero también hay que poner la acción a las cosas. Hay que hacerlas. Hay que hacerlas. ¿No? Ya no decirlas, hacerlas. Uh-huh. Que si quieres dar cariño, bueno, demuéstralo. Uh-huh, así es. Demuéstra el cariño a tu pareja, que eso es muy importante. Entonces, vamos a ver la otra. Es una de las más importantes. Pero casi está al final, dices. Ser fiel. Ser fiel. ¿A quién? ¿O a qué? Vamos a ver. Y podría ser ¿y? ¿A quién? ¿A quién? Uh-huh. ¿A qué? ¿No sí. qué? Los principios, uh-huh. los valores, tus propios sueños, uh-huh. tu crecimiento personal, uh-huh. profesional, de familia, espiritual. ¿Qué tan comprometido, qué tan fiel eres a ti mismo? A ti mismo, exacto. O sea, si no existe la fidelidad conmigo mismo, pues no voy a poder algo que yo no tengo para mí. Claro. O sea, carezco de eso, ¿cómo lo voy a dar? Claro, por supuesto. Sí, o sea, hay que ser fiel primero con uno mismo para después poder ser fiel con todo nuestro alrededor. Uh-huh. Algo que es muy común en distinguir en los hombres, en este libro de Yehuda Ber, ¿sí? Cosas que decía que ¿cómo distinguir? ¿Cómo las mujeres distinguir si un hombre les va a ser fiel o no? Ajá. Pues es muy fácil, nada más es revisar ese hombre qué tan bien o mal se expresa de su vida. ¿Se queja o agradece? Ah, eso es muy importante. ¿Es agradecido uh-huh. cuando dice, habla de su familia, cuando habla de su trabajo, ¿no? Cuando habla de sus relaciones de pareja anterior, aprendí, crecí, estoy agradecido? Sí. O fueron un tales por cuales, la culpa la tuvieron. Mal, sí, siempre la dio. Siempre la culpa la tiene el otro, para uh-huh. empezar. Entonces, sí, no es cierto. O sea, porque siempre es la culpa del 50-50. Para empezar, en una relación de pareja es 50-50. O sea, uh-huh. no es de que tú 70. O sea, hay mujeres, y también pienso que hay hombres, que muchas veces cargan más del 50% de la relación de pareja, pero entonces ahí ya no está la parte equilibrada. Bueno, y por momentos sí está bien, pero no uh-huh. todo el tiempo. Claro. O sea, como dices, uh-huh. El balance general tiene que estar equilibrado. Tiene que estar no bien. Todo el tiempo recargado de un lado o del otro. Ah, claro. Uh-huh, uno sí. lo busca y de repente el otro no busca nada. O sea, pues sí es desgastante, la verdad. Entonces sí hay que tener cuidado en eso, ¿no? Sí, bastante. Entonces, ser fiel. Ser fiel con uno mismo crea una identidad. O sea, es fácil detectar si ese hombre se expresa en agradecimiento, si se expresa en aprendizaje, si se expresa en voy por más, uh-huh. ahorita tengo, sí, y agradezco lo que tengo, pero voy por más. Eso le habla de una identidad. Entonces es fácil distinguir si un hombre les va a ser fiel o no, uh-huh. en base a cómo se expresa de lo que tiene alrededor en su vida. En su vida. Pues ahí tienen, chicas, otro tip. Entonces, vamos a la siguiente virtud, que es ser honorable. Que esa es una virtud muy importante también. Uh-huh. Uh-huh. De hecho, es la más importante para el samurái. En Japón particularmente, ya ves que los saludos son así. Uh-huh. Sí, así. A veces duran más tiempo, a veces son cortos, pero todos son así. Sí, te inclinas. Ajá. Te inclinas, es como honrar al de enfrente. Es honrar el alma del que está enfrente. Ajá. La expresión corporal lo que tiene es honro. Ajá. El alma que está frente a mí. Sí. O honro tu ser superior. O honro tu ser superior, sí. Exacto. Honro tu ser superior. Así es. ¿Por qué? Porque las acciones, hablábamos de la virtud hace rato, decir y hacer es lo mismo, ¿no? Uh-huh. La parte de ser honesto. La honestidad, decir y hacer es lo mismo. Sí.
Y en la parte del honor, por eso el samurái es muy importante su honor. Cuando perdían en batalla, ¿qué hacían? Se sentían deshonrados. Sí, totalmente. Y estaba el rito del seppuku, que es el suicidio samurái, que se hace brevemente un rito, uh-huh. Se pone en flor de loto en el piso o en rodillas, toma la espada corta, y un samurái que es elegido, ya sea por él o uh-huh. por el clan samurái, con la espada larga, está a un lado de pie, le ponen agua a esa espada larga porque significa, el agua es pureza. Okay. Entonces, para conservar el samurái su honor, es para que algo nuevo en mí viva, algo viejo tiene que morir. Okay. Entonces, clavan la espada con el samurái comete suicidio, lo llamaríamos aquí, pero la palabra es seppuku en japonés, seppuku. Y el samurái que está de pie con la espada larga corta la cabeza. Entonces, ¿por qué? Porque o sea, él mismo, no toleraban ellos, en base a su código, lo que ellos definen el honor, es fracasar, fallar, ser derrotados. Eso no iba contra su honor, porque ellos definen que las acciones del samurái son las que hablan de él, por él. Si yo fallo, esa acción está diciendo que yo soy un fallo, yo soy un fracaso. Poniéndolo un poco más a tiempos modernos, ¿no? Y en, sí, por y favor, en Occidente. Que no se van a agarrar ahí las cuchilladas todas. Sí, digamos físicamente, raros. Emocionalmente, psicológicamente, uh-huh. quizás no, pero podemos tomar la metáfora. Sí, claro. Para que algo nuevo viva, algo viejo tiene que morir. Por ejemplo, claro. Las creencias que no nos han funcionado. Es tiempo de desechar a lo mejor algunas, porque no me han hecho estar donde yo quiero estar. No han funcionado en ese momento. Entonces, algo nuevo. Tengo que adoptar caminos nuevos, filosofías nuevas, herramientas nuevas. Leo, veo películas de temas que tengan que ver con la autosuperación. No sé, me empapo de información y voy haciéndome de nuevo, me voy construyendo una parte de decir, aquí estoy parado, esta es mi actualidad y voy de aquí para allá. Ya lo que recorrí, ya fue, ¿no? Sí, es como borrón y cuenta nueva. Ajá. O sea, es verte en el momento, en el aquí y en el ahora, en dónde estás, qué es lo que ya te funcionó, y a partir de ahí, y sacar, o sea, y borrar todo lo que no te ha funcionado. Ahora sí, como no volverlo a hacer, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Así es. Que si tienes diferencias con tu pareja, por ejemplo, ver en concreto cuáles son y qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Y tratar de llevar un equilibrio, ¿no? Así es, también. Es revisar qué está funcionando y qué no está funcionando. Exactamente, así es. ¿Sí? Entonces, y a partir de ahí, bueno, ya empiezas con tu con tu nuevo bushido, ¿no? Uh-huh. Ahí ya estás honrando, es tu código uh-huh. de honor. Mutuamente se honran. O sea, la pareja es recíproco. Uh-huh. Las virtudes del samurái son recíprocas. Pueden adoptarse por hombres y mujeres por igual. No es exclusivo del género masculino. Ok, uh-huh. Me parece muy bien. Pero ahora les tenemos una sorpresa. Y vamos a hablar también de la geisha, uh-huh. de cuáles son los conceptos, así como las virtudes del samurái. Vamos a ver qué es lo que necesita una mujer para ser una geisha y tener ese código de honor también, porque tienen un código de honor las geishas, uh-huh. Así ¿no? es. Y a base de una forma de vida, ellas crecen y se desarrollan desde chiquititas. Entonces, vamos a ver qué es la geisha, por ejemplo, para el samurái y viceversa, ¿no? Uh-huh. Aquí en Occidente tenemos la idea de que la geisha es símbolo de prostitución. Uh-huh. Esto es porque cuando Estados Unidos gana la guerra a Japón y finalmente las tropas americanas van tomando, ¿no?, pedacitos aquí y allá, conforme se van acercando a la isla principal, Japón son varias islas, hay una principal que es la que todos conocemos en el mapa. Cuando empiezan a entrar a las bahías, se les empieza a decir a los soldados
aquí hay geishas, estamos para ustedes, les vamos a servir y hacer todo lo que ustedes quieran. Ay, qué lindas. Entonces, principalmente favores sexuales, y ese concepto lo trajeron los soldados para acá, para Occidente, que las geishas son sinónimo de prostitución, cuando realmente la geisha es un artista, la verdadera geisha es un artista, es desarrollarse desde que son muy pequeñas, desde la, hay, bueno, había casos desde la adolescencia, pero había desde los 6, 7, 8 años, que son adoptadas en las casas que se llamaban oquillas. La oquilla era la casa donde estaba una geisha a cargo, era la que tenía toda la experiencia, la geisha principal, ¿no? Y ella se llevaba a cabo el entrenamiento, y ella tenía hacia abajo, ¿no?, las niñas, luego las aprendices de geisha que se llaman maikos. Maiko es mujer que canta o niña cantante, ¿no? Los kanji, los simbolitos, eso significan. Y la maiko, la imagen del kimono y el peinado y las peinetas y los, sí, unos como los palitos aquí, el collar, es la imagen que nosotros tenemos de la geisha, pero realmente es una maiko, es un aprendiz. Ese es un aprendiz. Es un aprendiz. Cuando su entrenamiento es básicamente en todas las artes. Pueden ser muy buenas tocando un instrumento, cantando, danzando, recitando, escribiendo poesía, pintando. Pues hacen cuadros, paisajes. Sí. Todo con un solo objetivo: entretener. Las casas de geisha son lugares de entretenimiento. Ahora hay muy pocos en Japón. En 1920 había más o menos 80 mil geishas, había un censo de 80 mil, hoy difícilmente llegan a 1000. Primero, porque es muy caro el entrenamiento. Segundo, porque la estructura de geisha en ese entonces es muy diferente a la de ahora. Antes había como padrinos, se le podría llamar aquí la traducción en Occidente, se les llamaba danas. Los danas son los que aportaban los recursos financieros, la vestimenta de seda, la seda es muy cara, claro. El maquillaje, ya ves que se sí, maquillan de blanco, los collares, lo que va abajo del kimono, nada más es el kimono de seda, llevan ropa aquí, llevan aquí como un mayón, más o menos largo, debajo del kimono, por si se abre el kimono, ahí está el mayón, o sea, para pensaban no se en todo. En todo. Exacto. Entonces, requiriendo un padrino, que era un dana. Entonces, conforme ha ido evolucionando el arte de la geisha, hoy quedan muy, si vas a Japón, todavía se puede conseguir geishas para banquetes, para o centros de entretenimiento, todavía hay algunas, una que otra casa. Como tipo shows o algo por el estilo. Y no es exclusivo para el sexo masculino, también para el femenino. O sea, la geisha es una artista. Es cierto que había mucho más censo y asistencia de hombres. ¿Por qué? Porque era cuando estaban desconectados de sus negocios, o los samuráis estaban desconectados del combate, del entrenamiento, bla, 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 bla. O sea, estaban desconectados de todo el mundo y se iban a recrear, a entretenerse. Nada que ver, curiosamente, con la sexualidad como se vendió, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Entonces la geisha es una... Pues es que es una mujer completa, ¿no? Es una mujer completa. Es una mujer completa, ¿por qué? Porque la preparan para cantar, para bailar, para dibujar. Es básicamente, como tú decías, es un artista. Crea. Crea. Arte viene del griego. No, y aparte también daba sus masajes. Creo que también, ¿no? No la geisha tradicional. No la geisha tradicional. No la geisha tradicional, no el contacto físico. No era algo muy bien visto en Japón. Okay. Sin embargo, había sutilezas. Si reunimos los artes de la geisha habla los 5 lenguajes del amor. Por eso es que fascina a los hombres. Okay. Por medio de sus artes, digo, los 5 lenguajes del amor es reciente, es un tratado reciente que hizo el doctor Gary Chapman. Pero si hacemos esta extrapolación, la geisha... En su arte, por ejemplo, el lenguaje del amor de tiempos de calidad. Ajá. Los tiempos de calidad es
que estoy disfrutando el momento. Claro. ¿No? Lo que estoy, la actividad, el lugar, la situación, la persona. Entonces, los centros de entretenimiento, ¿qué es lo que brindaban? Tiempos de calidad. La geisha está entrenada con todo esto para ofrecer el primer lenguaje del amor. Tiempos de calidad. Tiempos de calidad. Uh-huh. Eso me encanta, porque pues sí, sí es verdad. Y hay una parte que la mujer, pues, tiene que hacer eso en casa, ¿no? Así es. O sea, porque es la mujer es la que mueve el pandero aquí y en todas partes. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Entonces, sí tenemos que estar ahí, estar... Ahora sí, que ser como el ajonjolí de todos los moles. De todos los moles. Porque tenemos que estar en todo. Porque a eso nos dedicamos. Ahora las mujeres no solo trabajan, cuidan a los nenes, atienden al marido, o sea, novio, o sea, uh-huh. Y todavía, aparte todo lo que ella hace, ¿no? Personal. Personal. Entonces sí tenemos que estar preparadas, amigas, para cualquier situación. Más cuando hablamos de pareja, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, ya con las virtudes, por ejemplo, del samurái, ya nos podemos dar ahí ya podemos dar un gran salto hacia dónde queremos ir. Y ya tenemos ahí una guía más que lista para hacerla, ¿no? O sea, a lo mejor esos valores ya los tenemos. Nada más hay que ver, ponerles palomita si los estamos haciendo bien o si los estamos llevando a cabo. ¿Qué más podría hacer? ¿Qué más podrías hacer? De lo que ya sé, ¿qué más puedo hacer? Algo nuevo. O a lo mejor de estas virtudes, a lo mejor no te has dado cuenta en, por ejemplo, ser honorable, ¿no? Uh-huh. O sea, que muchas veces se te olvida. O sea, se te olvida, como dice la Biblia, por ejemplo, o sea, ama al prójimo, como te amas a ti mismo, ¿no? Así es. Entonces, ahí está la honorabilidad de la persona. Uh-huh. O sea, ver al de enfrente, al que está ahí, como a ti mismo. Entonces, uh-huh. Eso es básico. Sí, eso tus acciones básico. Hablan. Exacto, ¿no? Las acciones hablan. Así es. La geisha, por ejemplo, en su parte de... Si hablamos de palabras de afirmación, son muy cultas. La geisha uh-huh. actual es muy culta, puedes hablar de ella de política, de economía, de negocio, de uh-huh. cualquier cosa, porque la conversación en la pareja es un pilar súper importante. Si no claro. hay conversación, si no hay diálogo, si no hay con quién compartir, difícilmente se va a crear una relación de admiración y reconocimiento. Claro. La geisha entre sus es muy buena escribiendo, por ejemplo, contando cuentos o creando poemas, se les llama haiku uh-huh. en Japón. Y esto le permite al espectador estar en comunicación con la geisha, por medio de la palabra, son palabras de afirmación, es otro lenguaje del amor. Otro lenguaje del amor, palabras de afirmación. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, los actos de servicio, la ceremonia del té. Son claro. expertas en la ceremonia del té. La ceremonia del té es muy importante en Japón. Cuando alguien te lo ofrece en su casa, de entrada es hospitalidad. Eres bienvenido, eres bienvenida. La ceremonia del té es desde tomar los ingredientes, el morterito, ir poniendo las hojas de té verde seco, irlas moliendo. Pero todo eso, ¿qué es lo que estás poniendo ahí en el acto de servicio? Estás poniendo tiempo también. No lo estás haciendo con calma, lo estás disfrutando, le estás dando un significado claro. a ese acto de servicio de la ceremonia del té que vas a ofrecer a alguien más. Entonces, uh-huh. el lenguaje del amor también está en datos de estudio para la iglesia, claro. en la ceremonia del té. Por ejemplo, la parte de los obsequios, una pintura. Hay geishas que están entrenadas, son muy diestras pintando cualquier cosa, cualquier tema. En cualquier material. Entonces, pintan algo, se lo obsequian. Así es. Entonces, eso también crea un canal de comunicación con el espectador. Por eso, para el sexo masculino, el género masculino, es que son tan fascinantes y siempre lo fueron. Porque podían romper la rutina los hombres, claro. el negocio, guerreros y la profesión que tuvieran. De lo que sea. Así fuera un pescador. ¿No? Claro. Gente que le iba muy bien porque también había que tener dinero para eso, uh-huh. no era accesible a todos. Claro. Pero si tomamos, como bien dices, la parte del samurái y la parte de la geisha y los aplicamos en la relación de pareja, y en la vida ¿cómo puede cambiar?
Claro. ¿Qué podría cambiar? ¿Qué podrían hacer nuevo? O sea, es finalmente una herramienta, una información, y es cada quien tiene su barrita de plastilina y que puede crear lo que quiera. ¿Qué es lo que pueden crear ustedes, amigas, ahora con toda esta información que nosotros les hemos estado dando a través de todas las veces que ha estado aquí Eligio? Entonces, me encanta el tema, me encanta cada vez que vienes, Eligio. Yo te doy mucho, o sea, gratitud por estar aquí. Muchas gracias, Sandy. Honorable. Uh-huh. Sí. Amigos, muchas gracias. Esto es Planeta 2013. Nos vemos el próximo miércoles. Por favor, no se les olvide escribirme sandysalinas.planeta2013.tv @planeta2013.tv. Los espero el próximo miércoles con otro súper tema. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Arigato. Arigato.